forma de vivir. En el Salón Municipal de la Comuna de Los Vilos, el alcalde Manuel Marcarián se reunió con el coronel de carabineros Francisco Paso, jefe administrativo de la Cuarta Zona, los capitanes de carabineros de la Comuna de Los Vilos e Illapel, representante de la Gobernación del Choapa y con representantes de la comunidad de Caimanes. Esto tras la importante reunión que se llevó a cabo en la Dirección General de Carabineros entre la máxima autoridad comunal, representantes de la comunidad de Caimanes, y el diputado Luis Lemus, con el objetivo de gestionar la reinstalación de un retén en dicha localidad, como lo existió durante los años 70. El alcalde Manuel Marcarián se mostró muy optimista con los resultados de la gestión, porque también se hizo la toma de razón por parte del Ministerio del Interior, por los recursos y posterior licitación para la construcción de una comisaría en Los Vilos. Asimismo, agradeció la rápida respuesta por parte de carabineros para la instalación del retén en Caimanes. Sí, rápidamente hubo una respuesta de carabineros. Nosotros estuvimos el jueves pasado con el diputado Lemo y la comunidad en la Dirección General de Carabineros viendo la posibilidad esta de la instalación del retén y hoy envían a este coronel a reunirse con nosotros, con la capitán de Illapel y con el capitán de carabineros de acá de Los Vilos para empezar a ver los terrenos posibles donde se pueda instalar este retén en Caimanes. Está la presencia de la comunidad con las distintas organizaciones y fueron inmediatamente ahora a terreno a ver los distintos terrenos que se puedan ocupar para la instalación del retén de Caimanes. Creo que importantísimo para nosotros, para lo que se viene en esta zona, con la pavimentación del pavimento que falta en el sector desde los túneles de Caimanes hasta los túneles de Quelón, activándose una ruta interesante para nosotros en lo turístico y en lo productivo, pero que necesariamente vamos a tener que resguardar con la presencia de carabineros. Así que agradecido por esta reunión, por la posibilidad que nos da carabineros de contar con este retén y a la comunidad que se ha organizado y trabajado con el municipio y sus autoridades para poder lograr este objetivo que se instalaron. Por su parte, el coronel de carabineros y jefe administrativo de la Cuarta Zona, Francisco Paso, dio a conocer la importancia de instalar el retén en la localidad de Caimanes. Sí, bueno, el propósito de esta reunión es poder conversar con los vecinos, poder conversar con el alcalde y con gente de la gobernación, de tal forma de poder buscar un terreno para estudiar una eventual creación de un retén de carabineros. Y esto se debe principalmente a la petición que está haciendo la ciudadanía, a lo apartado que se encuentra y de tal forma de poder controlar algún pequeño incremento por lo que es los delitos de la ley 20.000 de drogas. Perfecto. ¿Esto se viene visualizando en un corto, mediano, largo plazo? Bueno, esto es un proyecto que se tiene hace muchos años, que es una iniciativa conjuntamente con los vecinos, pero eso luego se anduvo derrumbando un poco ese proyecto y ahora lo queremos retomar. Así es que estamos recién en la primera fase, estamos buscando un lugar adecuado. Posterior a eso se tiene que ir personal técnico a revisar los terrenos, a ver si son viables, si están ubicados en el mejor lugar para poder ser más eficiente en la labor preventiva. En tanto, Carlos Cortés, presidente del Comité de Agua Potable Rural de Caimanes, se sentía muy contento por la rápida respuesta por parte de las autoridades para poder lograr la pronta instalación del retén de carabineros en este sector de la comuna de Los Vilos. Sí, la verdad es que hace muchos años la comunidad de Caimanes y la parte alta de la comuna de Los Vilos está solicitando un retén de carabineros a través de los generales de la zona. Y la semana pasada estuvimos en Santiago con el subdirector de carabineros para poder ver la factibilidad de una instalación de un retén en Caimanes. Y la verdad que esto hemos ido avanzando y existe la voluntad de la Dirección General de Carabineros de la instalación de un retén. Por lo tanto, hoy día estamos viendo los terrenos para ya buscar un lugar definitivo donde hacer el proyecto. La verdad que para la comunidad y el sector alto de la comunidad de Los Vilos es estratégico, dado que hoy día se está construyendo la carretera interior, por lo tanto es un pasadizo hacia la quinta región. Y hoy día nosotros lamentablemente tenemos jóvenes, niños que han caído en la droga
y de cierta forma es poder hacer nuestro trabajo como dirigentes, es tratar de prevenir lo que está sucediendo en la zona. Y obviamente usted sabe que habiendo carabineros es mucho más fácil para la comunidad tener una cercanía con ellos.